Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una emisión más de este espacio informativo. En este viernes ya 17 de febrero de 2017, del cual les recuerdo, durante este día, este viernes y el próximo viernes también, le estaremos dando a conocer la información alrededor de las 10 de la noche. En cuanto a la información que le hemos preparado y para iniciar con todo lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala, le comento que capacita y a IPTLAX a estudiantes universitarios en materia de acceso a la información. Para dar a conocer y garantizar el acceso a la información pública como derecho constitucional, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado capacitó a estudiantes de educación superior. La presidenta del órgano garante en Tlaxcala, Marlene Alonso, destacó que cada sector de la población debe conocer las herramientas que faciliten hacer valer este derecho. El poder ejercer este derecho es algo valioso, importantísimo. Desde ustedes, por ejemplo, como estudiantes, ¿cuánto les puede beneficiar ejercer este derecho? Es muy importante que lo hagan valer, que no nada más aquí ustedes en su trayectoria de estudiante, sino que en toda su vida forme parte estos derechos que nosotros tutelamos, que es el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos personales. Señaló que los universitarios deben ser portavoces en su hogar y comunidad de estos conceptos plasmados en la Carta Magna, que toda persona tiene derecho al libre acceso de información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Ustedes soliciten información a todos los sujetos obligados en el Estado que manejan y ejercen recursos públicos. Es importante que ustedes conozcan cómo lo están haciendo. ¿Por qué? Porque entre más actividad o más solicitudes tengan los sujetos obligados, vamos a conocer la sociedad tlaxcalteca qué están haciendo, por qué lo están haciendo, por qué la toma de decisiones. La capacitación, que se realizó por único día en el Auditorio José de Jesús Gudiño Pelayo, ubicado en la ciudad de Tlaxcala, estuvo a cargo de personal de la Dirección de Vinculación con la Sociedad, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Los temas que desarrollaron fueron sobre los conceptos básicos del acceso a la información, cómo hacer solicitudes de información y las herramientas tecnológicas que requieren para solicitar este derecho. Por otra parte, integra nuevo servicio de espirometría a jornadas por la salud en Tlaxcala. ¿Ha escuchado hablar del término espirometría? Es una prueba que se aplica para medir la cantidad de aire que exhalan las personas a fin de identificar enfermedades pulmonares. Este es un nuevo servicio que acompaña a las jornadas por la salud en tu comunidad, que estuvieron en Quiletla. Abdiel Valadez Galván dio a conocer cuál es la atención en el módulo de espirometría. Se encuentra algún tipo de obstrucción a nivel pulmonar y se valora lo que es la enfermedad del EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A los pacientes que se le detecta con algún tipo de EPOC se les indica lo que es el oxígeno a domicilio, que es lo que requieren y lo que es el apoyo para que ellos pues tengan una mejor calidad de vida. El estudio, que se realiza de manera digital, va dirigido a personas mayores de 35 años de edad. Algunos factores críticos que son, se han cocinado con leña, si son fumadores, que tienen algún tipo de sintomatología como tos frecuente, cansancio, si se sienten fatigados al caminar frecuentemente, que si caminan 2, 3, 4, 5 metros se fatigan demasiado, que esa fatiga no sea normal en ellos. Además de pasar a los diversos programas, las personas de la tercera edad aprovecharon el servicio médico. Aquí es para checarnos nuestros pulmones cómo están, y dice que nos dan los resultados el lunes. Y pues yo digo que son muy buenos, bueno, muy muy buena atención. Pasé al familiar, igual muy buena atención, los lentes. Nos hicieron la prueba del azúcar, igual también, pues perfecto. Medicina general. Ahorita me checaron la glucosa, la presión, me dieron los lentes, ahorita voy a pasar a los pulmones. Sí, nada más. ¿Encontró los servicios que usted estaba buscando? Sí, todo estuvo bien. Ahorita me vine por mi medicamento
y que me lo iban a dar acá. Sí, te lo vine a recoger y luego paso para que me hagan el estudio de los pulmones, porque como le digo al doctor, yo cocinaba con leña. Y pues es que me los pueden checar ahorita. La siguiente semana se acercarán las jornadas por la salud en tu comunidad a los municipios de Emiliano Zapata, Zacatelco y Benito Juárez. Concluyendo con lo relacionado a algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, pide Iglesia en Tlaxcala evitar el uso de pirotecnia durante fiestas patronales. El administrador diocesano de la entidad, Jorge Iván Gómez Gómez, se unió al llamado que días atrás hiciera el gobernador tlaxcalteca, Marco Antonio Mena Rodríguez, para pedir a la feligresía y de manera específica a fiscalías o mayordomías de las comunidades evitar el uso de pirotecnia y pólvora en las fiestas patronales de la entidad, y al mismo tiempo recordó que en su momento el exobispo Francisco Moreno Barrón, a causa de la tragedia ocurrida en Jesús Tepactepec Nativitas, que dejó decenas de heridos y más de 20 muertos, también hizo lo propio para evitar el uso de la pirotecnia, y aunque resaltó que son pocos quienes atienden el llamado, recomendó usar los artefactos en sitios oportunos y de manera responsable y prudente, y con el debido permiso de las autoridades competentes. Cambiando de información y de zona, aseguran camioneta de chupaductos en Texmelucan. La mañana de este jueves se registró la movilización por parte de personal del ejército, así como de policías estatales y municipales de Texmelucan, tras localizar una camioneta cargada con combustible. Y es que elementos de la policía estatal y personal del ejército mexicano aseguraron una camioneta que transportaba 4 contenedores llenos de combustible en la comunidad de San Juan Tuxco, perteneciente a San Martín Texmelucan, razón por la cual la unidad tipo Ford de color azul con placas de circulación XA415951 del estado de Tlaxcala, que presuntamente había sido abandonada, quedó a disposición de las autoridades. Por otro lado, ante disposición migratoria, podrían ofertar en Texmelucan más de 1,000 empleos a migrantes. El jefe de infraestructura y vinculación MIPYME, Salvador Ruiz Cruz, dio a conocer que luego de que se han comenzado a aplicar las nuevas disposiciones migratorias en el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos de América, el municipio de San Martín Texmelucan podría ofertar hasta 1,500 empleos en caso de que se presente un regreso masivo de migrantes, ante lo cual señaló: es importante poder dar opciones a los migrantes repatriados para que de inmediato generen ingresos y no se vea afectada la economía de sus familias, por lo que ya se están preparando para ofrecer, además de los empleos, programas para la apertura de negocios. Asimismo, dio a conocer que en los próximos días se realizará una feria de empleo municipal, donde además se ofrecerá capacitación a las personas que estén en busca de un nuevo trabajo. Finalmente, dentro de lo correspondiente a aquella zona texmeluquense, fuertes vientos derriban 5 árboles en comunidades de Texmelucan. Al menos 5 árboles en el municipio de Texmelucan fueron derribados este día por los fuertes vientos, por lo que personal de la Dirección de Protección Civil, así como de bomberos de Texmelucan, atendieron a los llamados. Al respecto, el director de Protección Civil de Texmelucan, Gavino Ramírez Cortés, comentó que los árboles caídos fueron en la comunidad de San Juan Tuxco, en El Moral y en San Jerónimo Tianguismanalco. Sin embargo, destacó que se van a realizar recorridos por parte de personal, así como para verificar algunos árboles que estén generando algún tipo de riesgo a viviendas o a escuelas del municipio. Pues ahí la información relacionada dentro de lo correspondiente a este tema o a estos vientos que, bueno, pues se pudieron presenciar durante este viernes ya, 17 de febrero. Lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Regresamos con más de la información, pero dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito. Carnaval de Huejotzingo. Una festividad colorida e histórica de esta ciudad perteneciente al estado de Puebla, rica en tradiciones.
en donde durante 4 días diferentes batallones de zapadores, zacapuaxtlas, indios serranos, suavos y turcos desfilan por las principales calles haciendo una remembranza de la batalla del 5 de mayo de 1862. Otro de los actos importantes y que le dan vida a esta gran fiesta de música y danza multicolor es la representación del robo de la hija del corregidor por el legendario bandido Agustín Lorenzo y su gavilla. Finalmente, el primer casamiento indígena se representa también dentro de una gran obra teatral. Ven y disfruta de esta histórica tradición huejotzinca en su 149 edición. Carnaval de Huejotzingo 2017, del 25 al 28 de febrero. Entre todos, hacemos un mejor carnaval. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Preparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo enseño. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de noticias aquí en Noticias al Día y, por supuesto, ahora con lo relacionado a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Dentro de nuestra siguiente nota, en lo correspondiente al municipio de Coronango, esperan retomar negociaciones limítrofes con Cuautlancingo. La presidenta municipal de Coronango, Ermelinda Makoto Chapuli, dijo que su administración está lista para retomar pláticas con autoridades de Cuautlancingo con el objetivo de aclarar una presunta indefinición de límites. Comentó que su gobierno no tiene ninguna duda de la
las líneas divisorias de su municipio, pero la comuna de Cuautlancingo alega que existe conflicto en dos sectores, el área de la unidad habitacional Misiones de San Francisco y también del fraccionamiento Los Pilares, por lo cual Makoto Chapulli enfatizó en que el municipio vecino debe tomar la iniciativa, pues Coronango está seguro de su territorio. Por otra parte, y en un apoyo de servicio social, urge localizar a Jesús Morales Jiménez, de 16 años, quien padece epilepsia y a quien se le vio por última vez en el municipio de Coronango. Y para cualquier información relacionada a este joven, usted puede tener o enviar la información correspondiente al 2225-220594 o al 2229-228491. Le repito los números de contacto: el 2225-220594 y 2229-228491. Así que ahí están los números para cualquier información. En otra más de las notas, edil de Xoxtla asegura que no privatizará ni concesionará agua del municipio. El edil de San Miguel Xoxtla, Miguel Ángel Hernández, aseguró que el municipio no prevé la entrega de más agua a la empresa Concesiones Integrales, además del convenio que se tiene desde 1997, porque la comunidad aún sufre escasez en la zona sur, por lo cual se planea habilitar un nuevo pozo. Del mismo explicó que los rumores sobre la entrega del agua a dicha empresa se deben a estas obras, pero reiteró que es para el abastecimiento en el municipio, además de asegurar que el 90% de la población cuenta con agua potable. Por último, señaló que el pozo recién creado sería el cuarto para el municipio, mismo que comenzaría a funcionar a finales de julio, y negó que haya presión de parte de Agua de Puebla o del gobierno estatal para mandar el agua del pozo que se construye. Finalmente, inaugura edil de Huajochingo pavimentación del Camino Real a San Mateo en Xalmimilulco. En días pasados, el presidente municipal de Huajochingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, inauguró la construcción con pavimento de concreto hidráulico del Camino Real a San Mateo, con una inversión superior a los 2 millones de pesos, beneficiando a toda la población quienes transitan por esta importante vía de comunicación, principalmente a la Junta Auxiliar de Santana Xalmimilulco. $22.23 del Portamundo para una obra de más de 2.800 metros cuadrados de concreto hidráulico y abarcando también lo que se refiere a la parte del adoquín y demás obras complementarias. Esto es lo que se tiene que hacer. Es así como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo, del cual por supuesto le hago la invitación para que nos acompañe el próximo lunes alrededor de las 9 de la noche y conozca lo que se venga generando durante las próximas horas, durante este fin de semana. De igual forma, no olvide visitarnos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook principalmente, nos puede encontrar como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Lo invito a que, pues bueno, disfrute de este fin de semana y por supuesto también si es parte del municipio de Huajochingo o de algunas comunidades o municipios vecinos, pues disfrute este domingo, del último domingo de Mascaritas con los batallones del centro, del cual estamos seguros, pues usted y su familia podrá llegar a divertirse, o incluso de igual forma, si usted es partícipe o piensa participar dentro de alguno de estos batallones, pues hágalo de manera sana, a manera de convivencia, y por supuesto disfrute ahí de este último domingo de Mascaritas, previo a la 149 edición del Carnaval de Huajochingo 2017. Nos vamos, pásenla muy bien, que tenga un gran fin de semana. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.